¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Aquí, hombre. Trabajando. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Buenas tardes. Buenos días. ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo va la iglesia? Le digo, pues, ¿está parada todavía? Sí, ahorita estamos un poquito parados porque el albañil ya no trabajó. Entonces, la otra semana, primero yo, estamos nuevamente, esta semana se paró, pero gracias a Dios que... ¿Se puede ir a ver cómo está ahorita? Ah, se puede, pues vamos. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Hola. Hola, amigos. Hola, amigos. Acá con el pastor. Gracias. La tía estaba bien buena. ¿Será que ando a regresar? En el cruce se anda. Ah. Aquí lo hicieron más para acá, pastor. Pues, sí, pues ayer fui a comprar ese hierro, mira. Ah, compramos ese hierro. Ayer mismo fui. De lo de la ayuda. Sí, de la ayuda. Sí, eso, sí. Ah, está, mire todo ese hierro que compramos, gracias a Dios. Me iba a ver como los tres quintales, digo, no. Ah, no, ahí hay 12 quintales de hierro. ¿12 quintales sí, de hierro? Ahí hay 12 quintales de hierro. ¿Y de varilla? Hay 6, mire pues, 6 de media, 6 de 3 octavos y un quintal de esas varillas, un cuarto. Sí. Y compramos el cemento también, allá está el cemento, tateado. ¿Sí? Está bueno para hacer ejercicio. O sea que eso lo compró usted de la ayuda que le trajo Roma de los... Ah, sí, ayer mismo, porque, verdad, no puedo tener el dinero ahí nomás, verdad. Mejor que se esté el dinero así, ya está invertido, ya viene el albañil, tengo con qué trabajar, tenemos con qué trabajar, verdad. Pero puede estar el albañil y si no hay material para trabajar. ¿Y aparte está el quintal de...? Ahorita este... Está a 420. Este, el de media. Y el otro está a 320. Está caro, ¿ah? Sí. Pero sí. El quintal de alambre de amarre está a 800. Subió bastante. Sí. Uy, chica, pero qué hierralo. Pero gracias a Dios. Y esos se van porque mire cuánto hierro se lleva el mire cuánto se lleva el la columna. Sí, la columna que tenemos. Casi medio quintal lleva bastante, acá. Para estar bien seguro. ¿Verdad? Sí. Gracias a Dios. ¿Sabes ni cuánto tiene ahora le tiene solo una columna de estas, ¿verdad? Se ve bastante. 500 que está. Ahorita que todo subió, estaba cuando nosotros empezamos, el hierro estaba 280. ¿El de media? Sí, tres octavos. Y ahorita mire, está 330. Ya 50 quetzales en cantidad, ya sí, bastante, pues, bastante. Ya compramos 100 quintales de hierro. Imagínense, imagínense, usted compra 10 quintales, ¿verdad? Y ya 50 quetzales más, ya solo hizo 500, lo que otros dos quintales que ya puede comprar, ya no compra. O sea, en vez de comprar 10 quintales, de 12 quintales, ya solo compra 10, digámoslo así. Ya, bastante. Bastante la diferencia. Tal vez ustedes dicen, ah, no, es que 50 no es mucho, pero ya en cantidad ya es bastante, ya puede hacer aquí lo que trabaja es solo hierro, pues, ¿no? Bastante hierro. Hierro y cemento. Ah, sí, primero Dios. Sí, primero Yo les Dios. Quiero enseñar, ver las paredes que se van a levantar ahí.
qué no vamos a ver? Vamos. Lo va a diseñar. Mírame, aquí se van a levantar estas dos paredes hasta arriba. Hasta arriba se van a levantar las dos paredes. Ajá. Dos partes. Igual que allá, se van a levantar también. ¿Por qué? Porque aquí se va a poner la plataforma. Vamos arriba. ¿Sí? Se va a subir, además del al rellenar al nivel de esto, entonces se va a subir tres lados de bloque aquí. Va a quedar así. Este es el nivel. O sea que este es la plataforma, ¿verdad? El nivel de piso. El nivel es este. Ah. El nivel de piso es este. Ah, sí. Ya. Y esto se va a subir desde la plataforma, del púlpito, ¿verdad? Aquí se tiene que levantar una pared que llega nomás a tres bloques. 1, 2, 3, aquí, ¿ves? Que va a llegar para allá. Entonces, donde, póngale que celebramos una campaña, entonces ya aquí se va a poner lo que son los aparatos, pastores que se van a invitar, ¿verdad? Entonces se suben esas paredes hasta arriba para que si llueve no les entra agua, llueve con aire, todo eso no les entra agua, ¿verdad? Entonces, ahora aquí ya no, de aquí para allá no, ya eso ya solo se va a tallar bien la columna con unos adornos, ¿verdad? Ya solo la columna para que... Sí. Oh. O sea que ya no va a parar, o sea, no va a ser de bloque. Ah, sí, tiene que, aquí le vamos a hacer, ¿cómo se llama? Le vamos a hacer unas, ¿cómo se llaman estos? Balcones. Sí, balcones, sí. Sí. Gracias. Les presento a mi hija, ella se llama Andreita. Mucho gusto, Andrea. Igualmente. Ya va a ser abuelo también. Ya soy, ya tiene un montón de hijos, ya. No, ¿a cuánto digo tiene? ¿Cuánto calculas que tiene? ¿Unos 5? Por el estómago tal vez unos 3, digo yo. 3 y 4 con el que va a tener. No, yo 2 y 3 va a tener con él. Ah, yo 3 y 4. ¿Cuántos tienes tú? Con el que va a tener 6. Yo dije 5 que tenía, el que viene en camino 6. ¿Cuántos años tiene usted? 28. Mire, ay, Dios, ya me ganó, yo tengo 36 y apenas uno tengo. 35. Son 4 nenas y un varoncito. Ahorita viene el otro varón. Ese va a ser varón porque para que juegue. Se le ve la sí, porque está. Dígale. Ya le hicimos el sonido. No, es que dices que cuando una mujer tiene puntuada la panza es varoncito. Y cuando tiene el estómago así es hembra. Así hacía mi mamá. ¿Va? Yo veo todas puntuadas. Sí, así dice mi mamá también. Va que sea así de la mamá. La mamá es así, dice la mamá. La mamá se evita. Pues con ella caminamos juntos con mi esposa y otro hermano predicando el evangelio en todo lo que es Guatemala. Nuestro país, Guatemala, hablamos de Jutiapa, estuvimos caminando en Jutiapa, Chiquimula, frontera El Salvador, todo eso, Huehuetenango, La Mesía. Estuvimos ahí, ¿verdad?, con dos bocinas y mi hija se ponía a cantar y nosotros nos poníamos a predicar. Y yo ponía a tocar un poco el teclado, no puedo bien, pero ahí para acompañarnos, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios nos dio esa oportunidad, ¿verdad? Y puedo decir que él pues nos cubrió esos gastos que hicimos, porque no es nomás de moverse uno de donde uno vive para otro lado, ¿verdad? Ah, es cierto. Sí, sí. Entonces, gracias a Dios que, ¿verdad?, pudimos salimos a predicar lejos y gracias a Dios ya nos sentimos más viejos. Entonces dijimos, ahora no vamos a parar en un lugar, le oramos a Dios, gracias a Dios, Dios buscó medio. Estábamos predicando en la Nueva Concepción cuando nos pidieron, ¿cómo se llama?, el número de teléfono, la Asamblea de Dios, la Iglesia Asamblea de Dios, y para venir a cantar aquí, a venir a predicar, al mes nos invitaron, estuvimos aquí,
nos conocieron esas familias, la familia Gutiérrez, y llegaron allá con nosotros, donde nosotros vivíamos. Así es como llegamos acá. Sí, sí, así es como llegamos aquí, ¿verdad? Y gracias a ustedes, ¿verdad? Que, ¿verdad? Para nosotros, ustedes han sido una gran bendición para nosotros. No, y hay hermanos que miran la iglesia, pues, ya va poco a poco trabajándose, y pues hay hermanos que miran y dicen, bueno, yo les voy a ofrecer algo, pues, nadie nos tiene que decir algo. Sí, la verdad que sí. Le mandaron ¿sí? otra ofrenda más, pues, este hermano se quitó. Muchas gracias. Se lo mandó Santos Marroquín. Él Santos quería apoyar en la iglesia y pues mandó también su ofrenda. Una bendición, ¿verdad? Son 2,000 quetzales. 2,000 quetzales. Un aplauso para Santos Marroquín. Yo estoy aplaudiendo en todos los videos porque estoy feliz de que eran bendiciones. Apoyan a las familias. Sí, yo, la verdad que es una gran bendición, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero recalcar esto, ¿verdad? Ante el público. Yo pues quiero agradecer, ¿verdad? Al decir, ¿verdad? Que para nosotros es una gran bendición, pues, ¿verdad? Estar haciendo esta casa de oración y también para todos los que están apoyando, nos están apoyando, tanto ustedes como también los que nos apoyan así, ¿verdad? Con su ofrenda, su colaboración, ¿verdad? Es una bendición, pues, para todos, ¿verdad? Yo quiero recalcar esto, que ayer también, antier, vino un diezmo, ¿verdad? Y dijo la persona, mire, me dijo, hágame el favor, dijo, abre una cuenta en el banco porque ustedes van a necesitar lámina. Sí, le dije, vamos a hacer lámina. ¿Y cuántas láminas van a necesitar? Vamos a necesitar 54 láminas, 54 láminas que miden 8 metros cada lámina, ¿verdad? Entonces, yo fui a abrir una cuenta, pues gracias a Dios, con ese diezmo que él mandó, ¿verdad? Para las láminas. Ya estamos ahorrando, ¿verdad? Para cuando llega el día, ya se hizo todo, entonces las láminas y las costaneras ya, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Yo les agradezco a ustedes, por ¿verdad? Ustedes para mí, para nosotros y para mucha gente, ustedes han sido una gran bendición, ¿verdad? Para muchas familias. Dios bendiga a este canal, a los Chapín y a todos sus integrantes, a todos y a todos los que apoyan estos ministerios. Dios les continúe bendiciendo. Muchas gracias. Bueno, le voy a hacer la entrega. Así es. Ya está calentando un poquito el celular. Ya. Así es, amigos. Me alegro bastante, ¿verdad? Porque hay gente que piensa en la obra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que, ¿verdad? Tal vez hay mucha gente, pues quizás no piensa así, pero hay mucha gente también que piensa en cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a nuestro hermano, ¿cómo me dijo? Santos Marroquín. Santos Marroquín. Que Dios bendiga su trabajo, que Dios bendiga su familia, que Dios bendiga su casa y que el Señor le siga formando de muchas bendiciones. Exacto. Muchas gracias. Así es, bueno, pues ahí Santos Marroquín dijo, que Dios lo bendiga y gracias por esa ayuda que le envió aquí. Esta gran bendición acá va aquí sobre en la casa del pastor. Ay, me equivoqué. Ajá. Gracias ahí. Y nos vamos ahí porque tenemos que seguir haciendo tres. Sí, ya vamos llegando. Así que. Nos vamos.
todos. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.